Vamos a mostrar. Buenos días a todos nuevamente. Yeah, so today we are talking about, one more time, verbs. Yeah? Vamos a hablar de verbos. Okay? Verbos imperativos. Verbos imperativos que al juntarlos, yes, significan una orden. Command. Eso significa commands. Órdenes. All right? Commands. Órdenes. Here we have el cuadrito. Yes, those commands. So they are positive and negative. ¿Ya? Recuerden que cada vez que quiero decir una orden, ¿ya? En este caso significa imperative. Yes, imperative. De forma imperativa, empiezo pues con el auxiliar, ¿ya? Negativo. En este caso es don't. Don't. Yes, don't. Entonces, para decir, for example, no te comas mi naranja, Iggy, digo don't eat, ¿ok? Primero pongo el auxiliar don't, que es negativo. Luego el verbo, ¿ya? El verbo, en este caso, a ver, quiero que reconozcan el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál vendría a ser el verbo? Comer. ¿En English? Eat. Eat, ¿verdad? El verbo sería eat. Very good. Okay. Ya hemos visto anteriormente, ¿no? Eat, que es el verbo comer. Entonces, para dar una orden, y le estoy diciendo de forma negativa, don't. Empiezo de frente, en este caso, no va un sujeto adelante, ¿ya? En ninguna de estas commands, de estas órdenes, no va ningún sujeto adelante, porque lo estoy diciendo de una forma imperativa, ¿ya? En la forma negativa, empieza con el auxiliar en negativo, don't, ¿ok? Y en la forma positiva, empieza de frente con el verbo, o sea, dando una orden. Escúchame, ¿ya? Cierra la puerta, cierra la ventana, ¿ok? Y no corras, ¿ya? No te pares, no grites, no toques. Entonces, estoy dando una orden, no va ningún sujeto. Adelante, ¿ok? Allí vamos entonces. Don't eat my orange. Yes, don't eat my orange. Le estoy dando una orden. Don't stand up. Yes, don't stand up in the boat. Don't stand up in the boat. Yes, sit down, Lucy. Don't stand up. Yes, don't stand up. Don't shout. Yeah, don't shout. Don't shout at Iggy. Yes. Don't eat my orange, Iggy. And the other boy said, don't shout at Iggy, please. Don't shout. Okay, y luego le dan otra orden. Don't touch. Don't touch that. Don't touch. Don't touch. La siguiente, don't run. You can't. Don't run. Yes, don't run. Don't run. Y las cuatro siguientes, pues es una orden de forma positiva. Yes, close the door. Close the door. Open the door. Open the door. Walk, please. Walk, please. Stand up, please. Stand up, please. ¿Ya? A ver, vamos aquí en el cuadrito. ¿Cuál sería el verbo, chicos? Vamos a reconocer solamente el verbo. En el cuadrito, la primera.
¿Cuál es el verbo? Eat. 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 Yes. In the second eat. One? Eat. Stand up. Stand up. Stand up. Yes. Stand up. Yes. Shout. 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 Yes. Next. Touch. 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 Uh-huh. Touch. 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 Yes. Next. Run. 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 Yes. Next. Close. 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 Next. Open. 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 Yes. Open. Open. Mm-hmm. Open. Next. Walk. 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 Yes. Walk. Walk. And stand up. Yeah. Stand up. Walk. And stand up. A ver, vamos a leer aquí esta tira cómica. Yeah. A ver, esta tira cómica. Here. A ver, dice allí. Yo voy leyendo, chicos. Read and listen. Yes, vamos leyendo y escuchando. Read and listen. And please underline, you underline all the comment. Yes, that you find it. Underline all the comment. Ya, de acuerdo a cómo vas escuchando, chicos, esta tira cómica, vas subrayando las órdenes que encuentres. All right. Number one. Yeah, picture number one. Imagen número uno. Picture number one. Time to go to the lake. Time to go to the lake. Hey. Don't eat my orange, Iggy. Cody. Amy, don't shout at Iggy. Ya, entonces Caitlin dice, hora de ir al lago. Hey, no te comas mi naranja, Iggy. ¿Quién es Iggy? La iguana, ¿no? Y Cody le dice, por favor, Amy, por favor. No le grites a Iggy. Number two. Picture number two. Lucy, open the door, please. Then, close the door. Let's go. Okay. Yeah, entonces le da la siguiente orden. Lucy, abre la puerta, por favor. Luego, cierras la puerta. Y la compañera dice, let's go, vamos. Ok, responde, está bien, Lucy, ¿no? Recibe la orden. Here, number three. Cody, don't touch. Leo, walk, please. Don't run. Sorry, Caitlin. Entonces, a ver, ahí Caitlin le da una orden. Yes, a Cody. Cody, no toques, se van a caer los remos. Don't touch. Y a Leo, walk, please, don't run. Camina, no corras, te puedes caer, yes? Sorry, Caitlin, lo siento, Caitlin. Number four. Sit down, Lucy. Don't stand up in the boat. Oh, no. Ya, entonces, Caitlin, allí le da una orden, yes? Siéntate, Lucy, no te pares en el bote. What happened with Lucy? A ver, ¿qué le sucedió a Lucy? What happened? Se cayó del barco. Se cayó. Yes. Se cayó. She fall. That's right, she fall down. Yes, she fall down because she stand up in the boat. Yeah? Yes,
That's right. So ya hizo su actividad. A ver, Fabri, Jean-Pierre, ¿qué subrayó en number one? Jean-Pierre. En la imagen uno, ¿qué encontró? ¿Qué comandos? ¿Qué órdenes? Don't. Don't. Eat. Don't eat. Mm-hmm. Don't eat. My orange. My orange. My orange. Eat. Thank you. Y Sebastián Gómez, ¿qué más? ¿Qué otro comando? Thank you. Don't eat my orange. Y allí también hay otra orden. Sebastián. ¿Cuál es la otra orden? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Cuál es la siguiente orden? Don't shout. Yes, Aisha, thank you very much. Don't shout. Don't shout. Yes. Don't shout. Thank you. Nayel, en number two. Ya mis. No, a ver. Don't stand. Don't stand up. En el number two, en la número dos, imagen número dos. Ah, ya mis. Yeah. Number two. Don't. En la número dos, en la imagen dos. Number two. Close the door. Yeah, very good. Close the door. And. Open the door. Open the door. Hmm? Open the door. Yes, that's right. Number three. A ver, Isaías. Number three. ¿Qué subrayó? ¿Qué comment? ¡Ah! ¡Me dio cachetadón! ¡Oye! Bella Ariel, please. Apagamos su audio. Thank you. Nicole, Isaías, ¿qué subrayó? ¿Qué órdenes subrayó en number three? Don't touch. Don't touch. Don't touch. Yes, don't touch. Don't run. Don't run. Igual, please. Yes, walk. That's right. Ebony, number four. ¿Qué subrayó en number four? Ebony. Don't stop. Yes, don't stand up. Don't stand up. Don't stand up. Yes. Don't stand up. Thank you very much. So here, please, in this exercise, you're going to write just a verb. Yes, verb. Write then circle six command word. Yes, six command word. Tenemos que escribir, chicos, seis verbos, seis palabras, seis órdenes, solamente el verbo, ¿ya? Number one is touch, yes, touch, miren el verbo. Estoy encontrando, cierra la puerta y abre la puerta. Luz, yes, en English. No lo encuentro, la de. En English, hay que escribirlo, ajá, hay que escribirlo primero, yes. Ok, pero Anthony. Es en... Inglés, door, no está. No encuentro ninguna vez. Hay que escribir primero antes de encontrar las palabras, ¿ya? Tenemos que escribirlas correctas.
para poder encontrarlas. Number two, a ver, Anthony, ¿nos ayudas? Number two, a ver, ¿qué verbo sería? Number two. Anthony, number sí, two. Yo sé qué sería ahí. ¿Qué verbo sería? Sería open to you. Ya, solamente voy a escribir el verbo open. Thank you very much. Open, ¿ya? Solo se escribe el verbo open. Luis Escalante Anthony dice que no tiene audio mismo. Ok, ya lo estoy viendo. Thank you. Open, ¿ya? Number two sería open. 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 Ok. Ahora, number three. Number three. A ver, Yariel, ¿nos ayudas? Number three. Observe, a ver, ¿qué verbo sería en number three? Yariel Quevedo, ¿me escucha? ¿Qué verbo sería en number three? Observe. Number three. Touch is number one. Open, number two. And three. Work. Stay. Don't run. No, solamente quiero poner el verbo, ¿ya? Don't. Hace un ratito escuché. Run. Run. Correr o lo contrario. Walk. Yes, walk. Sería camina, walk. Yes. Walk. Fíjense bien cómo se escribe, ¿ya? Es W. A, L, K, yes? W, A, L, K, walk, yes? Walk, thank you. Number four. Number four. Glass. Close. That's right, close. Yes, close. How do you spell close? A ver cómo se deletrea el verbo close. Sí. 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 L. O. ¿Me puede repetir la dos? Es. Y. Y. A ver, dice number one, touch. Number two, open. Open. Number three, walk. Mm-hmm. Number four, close. Yes, close. A ver, Marcos, Fabricio Marcos. Number five, ¿qué verbo vendría a ser? Shout. Yes, shout. Yes, shout. Shout. Yes, how do you spell shout? S-H. O, T, yes, shout. ¿Lo escribirá? Yes, shout, gritar, yes, shout. Shout. ¿Era? That's right. Y number six, la siguiente es it. Yes, el verbo comer. That's right, eat. Eat sandwich. Don't eat the sandwich. Eat. Los seis. Yes. Eat, el verbo comer. ¿Ya? So, number one, touch. Number two, open. Number three, walk. Number four, close. Five, shout. And six, eat. Yeah. Find them in the puzzle. Lo encuentran allí en el puzzle, en su pupiletra, yes? Find the six words in the puzzle. Did you done?
Yeah, and this paper is homework for you. Yeah, this paper is homework for you. You have to circle, please. Yes, circle, circle. Okay. Yes. Sí, entiendo. All right. Circle. Is it positive or negative? Yes. Is it negative or positive? Right. Allí me circulan, chicos, si es una orden positiva o una orden negativa. Yes, circle, please. And in number two, look and complete. Yeah. Complétame esas dos órdenes. Okay. So number one is negative and number two is positive. Entonces, quiere decir, ¿cómo empieza una orden negativa? Don't. Con el auxiliar, don't. Luego, ¿qué viene después del auxiliar? El verbo. Yes, Víctor. Ya, entonces, aquí tengo que poner una orden negativa según la imagen. Y en number two, pues tengo dos opciones, creo. ¿Cuáles serían? The window, no, la ventana. La ventana está cerrada. Close and open. Puedo darle dos órdenes, ¿no? Close and open. Yes, very good, Fabricio Ormeño. Claro, puedo poner cualquiera de esos dos verbos. Puedo decirle open the window or close the window, yes? Cualquiera de las dos opciones, it's okay. Yeah, cualquiera de esas dos opciones, it's okay. Close and open. ¿Esa es la tarea a mí? Yeah, this is homework for you. Esa última hojita, por favor, me la envían a la plataforma. So, a ver, para corroborar, aquí no le he escuchado. A ver, voy a preguntarle. Tell me, please. A ver, esto, Joaquín Rubio. Joaquín Rubio, please. El pupitre. Tenemos que buscar las palabras de dónde. ¿Cuáles palabras? De las que hemos escrito, los seis verbos. De touch, eat. Ah, ya. Open, close. A ver, tampoco he escuchado a Valerie. Valerie, please tell me one command. No tiene audio. No tiene audio. Ok. A ver, ¿me pueden decir, a ver, qué órdenes hemos mencionado el día de hoy? A ver, ¿las mencionamos? Don't show. A ver, voy a mencionar los nombres si quiero escucharlos mejor. A ver, voy a empezar por Nayel. Nayel. My orange. Don't eat. Okay. Thank you. Jency? Open. Open. Open the door, open the window. Thank you. Jean-Pierre? Walk, please. Yes. Thank you, Isaías. Thank you. Yariel? Yummy. Fabricio. ¿Qué Fabricio a mí? ¿Fabricio Ormeño o Fabricio? Allá, Fabricio Ormeño. And walk, please. No, and no, stand up, please. Yeah, thank you. Walk, please. Stand up, please. That's right. Tiago. Close the door. Close the door, yes. Ángel Valera. Ah, no. Okay. No problem.
¿Dónde están? Yes, Aisha. Don't stand up. Don't stand up, Ariana. Don't shout. Don't shout, that's right. Don't shout. Fabricio Marcos. Don't run. Don't run, yes, don't run. Thank you. Katherine. Nicole. Open the door. Yes. Open the door. That's right. Joaquín, ¿no tiene audio? Joaquín Rubio. Yes, ¿no? Hi, Joaquín. I know. Okay. That's right, students, all right? Practice so in your house, those command verb, yeah? Así de igual manera, cualquier otra indicación que yo quiera dar, otra orden, si es negativa, siempre voy a poner adelante el don't, ¿no? A ver, si yo le digo no saltes, diría don't jump, yes, don't jump in the bed, don't jump in the bed, no saltes en la cama, ¿no? Don't jump in the bed, ¿ok? Si yo le digo, a ver, no hables con la boca llena, don't, yes, don't speak, le puedo decir, ¿no? Don't speak, y de igual forma, si yo le quiero dar una orden positiva, cuando yo le digo, escúchame, yes, escúchame, entonces ahí yo le digo, listen to me, ¿ya? Listen to me, de igual forma, si yo le quiero decir, préstame atención, yes, préstame atención, pay attention, yes, pay attention to me, entonces la orden siempre le voy a decir de una forma imperativa, directa, ¿ya? Cuando hablo de órdenes no va un sujeto adelante, simplemente lo digo el verbo, la palabra, ¿ok? So that's all for today, student. Thank you very much and practice, please. Yes, en un momento le estoy enviando el video. All right, thank you very much. Okay. Goodbye, students. Goodbye, Mish. Bye-bye. Goodbye, Mish. Pero bye, Mish. Bye-bye. Bye, Mish. Cuídese. Thank you, igualmente. Goodbye. Take care, yes? Cuídense.